El Valencia Canalla. Ser canalla yo elegí. Con Paco Gisbert. En junio de 1946, poco después de perder la final de la Copa del Generalísimo contra el Real Madrid en el estadio de Montjuïc, Guillermo Gorostiza se despidió del Valencia. En su adiós, Luis Casanova, presidente del club, le regaló una pitillera de oro con la siguiente inscripción: al mejor extremo izquierdo del mundo de todos los tiempos. Aquella leyenda era cierta, si tenemos en cuenta que el fútbol hace más de 70 años solo se veía en los estadios y nadie tenía demasiada idea de cómo jugaban, no ya los equipos de otros países o continentes, sino a veces ni siquiera los de tu propio territorio. Gorostiza era considerado a sus 37 años el mejor extremo izquierda del momento, no solo por el rendimiento que ofreció en el Valencia en 6 temporadas, sino por su trayectoria como futbolista en el Athletic de Bilbao, el club desde el que llegó al Valencia. Desembarcó en Mestalla a los 31 años, con un pasado lleno de tribulaciones. Había formado parte de una mítica delantera vasca en los años 30. Viajó por América con la selección de Euskadi, que quedó en tierra de nadie durante la Guerra Civil, y volvió a España para reintegrarse en la vida pública porque sus ideas estaban más cerca de Franco que de la República. Aún así, a Gorostiza lo llamaban la bala roja. Fue durante años lo único rojo que admitió el régimen del dictador, como bien explica Julián García Candau. En el Valencia se encontró con un grupo humano y profesional excepcional. Un grupo que completó la gloriosa década de los 40, en la que el club ganó 3 ligas y 2 copas para convertirse en el mejor equipo de España. Formó parte de la mítica delantera eléctrica junto con Epi, Amadeo, Mundo y Asensi. Él era el extremo izquierdo, y quienes lo vieron jugar lo definen como un extremo izquierdo atípico, ya que era diestro y su habilidad, más que correr la banda para centrar, como hacían todos los extremos de su tiempo, consistía en recortar hacia el interior y pegarle con la derecha al marco. Así se hinchó a marcar goles. Él vino en un barco extranjero, lo encontré en el puerto un anochecer, cuando el blanco faro sobre los veleros su beso de plata dejaba caer. Era hermoso y rubio como la cerveza, el pecho tatuado con un corazón, en su voz amarga había la tristeza, doliente y cansada del acordeón. De lo que se hinchó, sobre todo Guillermo Gorostiza, fue de vino y coñac. Sus dos debilidades fuera del terreno de juego y las que con los años acabarían destrozándole la vida. Juerguista empedernido, Gorostiza era tan genial que se presentaba a los partidos sin haber dormido y oliendo a alcohol, cuando las concentraciones eran ciencia ficción y los futbolistas acudían a los encuentros por su cuenta. En una ocasión, tras un partido contra el Sevilla de Copa, el Valencia viajaba directamente a Vigo para disputar un encuentro de liga. A la hora indicada para partir, Gorostiza no se presentó y el equipo se marchó a tierras gallegas sin él. A punto de comenzar el choque contra los vigueses, con el Valencia
a punto de saltar al terreno de juego, apareció el encargado de la puerta diciendo que un pordiosero intentaba entrar en el campo haciéndose pasar por Gorostiza. Cuando el delegado del equipo fue a comprobar quién era aquel misterioso tipo, reconoció a la bala roja, que pidió disculpas y saltó al terreno de juego como si nada hubiera ocurrido. Tanto que marcó los dos goles de la victoria de su equipo ante el Celta. Unas semanas después, en las oficinas del club se recibió una reclamación de un juzgado de Sevilla en la que se le reclamaban a Gorostiza 120.000 pesetas por los daños provocados por aquella juerga tras el choque copero. Dejó el Valencia en 1946, lo que significa que no estuvo en la Liga del 47 ni en la Copa del 49. Pero lo peor no fue eso. Lo triste es que desde entonces su vida fue un calvario. Su adicción a la bebida lo llevó a gastarse todo el dinero que había ganado jugando al fútbol y a perder a su mujer y a sus dos hijos, que lo abandonaron, cansados de luchar contra su alcoholismo y su miseria. Pasó años arruinado, convertido en el típico colega del que todos huyen porque saben que te va a pegar un sablazo que jamás te devolverá. Y llegó a empeñar la pitillera para seguir bebiendo. Un día alguien la encontró en una casa de empeños y al ver la inscripción llamó al Athletic. Su presidente, al no conocer el paradero de Gorostiza, se la mandó a Luis Casanova, quien investigó y descubrió que vivía en el asilo de Santa María en Santurce. Allí envió la pitillera. Allí se le puede ver en Juguetes Rotos, el último homenaje que se le tributó en forma de película triste y en el que aparecía al lado de otros grandes mitos de la vida pública española que habían perdido todo lo que tuvieron, como el boxeador Paulino Uzkudum o el torero Nicanor Vilalta. La película, dirigida por Manolo Summers, se estrenó en los cines españoles en noviembre de 1966. Tres meses antes, Gorostiza había muerto en el asilo, solo, arruinado y ahogado en alcohol. La monja que descubrió su cadáver encontró, debajo de su almohada, la pitillera de oro que le había regalado 20 años atrás el Valencia. Escucha todos los programas en plazaradio.es y en valenciaplaza.com. Suscríbete a nuestros canales en Apple Podcasts, Spotify, iVoox y Google Podcasts. Descarga la skill para Alexa de Plaza Radio o envía un WhatsApp al 605 663670 para recibir cada nuevo episodio. También puedes seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram.